Una de Franco. Pregunta, ¿cómo reconocer cuando uno actúa? Ahí se me movió. Cuando uno actúa energía femenina, se me mueve el chat, perdón, o masculina desde su falla. ¿Quién responde? Gaby, adelante. Bueno, Franco y todos los que estamos aquí, vamos a ver. Si lo llevas a lo más simple, es más fácil, ¿sí? Energía femenina. Cuando vos estás incorporando una energía, una frecuencia, una información, lo que sea, cuando la estás incorporando, es femenina. Ya sea porque te das cuenta, porque lo permitís, si te guste o no te guste, cuando la incorporás es femenina, ¿sí? Y si lo que esa frecuencia va hacia otro lado, hacia afuera, tiene una dirección, es masculina. ¿Se entiende? Hay diferencia entre, por eso decíamos al inicio, cuando vos recibís es femenino, cuando vos das es masculino. Por eso explicaba también Pablo que depende qué te conviene, ¿no? En cada situación. ¿Se entiende? Para que esté todo perfecto. Si los dos dan, no funciona. Si los dos quieren recibir, tampoco. Tiene que haber ahí, ¿no? O por rato, o hay que ver cómo se organiza eso. Ahora, era desde el yo. Bueno, es simple. El yo es cada uno la falla, que dice Franco, tiene que ver con lo que el error que tiene cada uno, ¿no? En su personalidad, lo que siempre se equivoca. Por ejemplo, si siempre me quedo dormida y siempre me quedo dormida y siempre hago lo mismo, ¿sí? Ahí se está jugando mi falla, por ejemplo, ¿sí? En este caso, ¿cómo darse cuenta? Bueno, cuando estas energías las toma el yo, está todo mezclado. ¿Sí? Para el yo está todo mezclado, ¿no? No entendés si estás dando, recibiendo. Cuando está todo mezclado, dudá, porque ahí no estás aplicando conciencia. Si no te das cuenta qué es lo que estás haciendo, recibiendo o dando, ya no estás utilizando la energía a tu favor. ¿Sí? Esa sería la respuesta. Gracias a vos. Bueno, Gaby, muchísimas gracias. Bueno, las gracias las doy yo por permitirme estar presente, siendo una temática tan interesante. Y voy a hacer un aportecito chiquitito. Porque Leonor me hizo pensar cuando habló del cuerpo, el cuerpo está tan bien hecho, yo soy una maravillada del cuerpo humano, estoy enamorada del cuerpo humano, ¿sí? Tenemos justamente, estamos hablando de energía sagrada, ustedes saben que hay un huesito que tiene forma de pirámide, al final de la columna se llama sacro, y ¿saben lo que está? O sea, el sacro está al final de la columna, ¿no? ¿Saben qué se inserta ahí? Los nervios craneales, que salen de acá para ver, escuchar, hablar, salen de acá, van por toda la columna y se insertan en el sacro. ¿Sí? Miren dónde, ¿no? Entonces esa energía sagrada va a recorrer toda esa línea media también, que se trabaja en bioenergía. O sea que tiene que ver con lo que veo, lo que digo, lo que escucho, ¿sí? Entonces, la energía esa sagrada. Aprendamos a verlas de una forma muy simple, lo que ingresa y lo que sale. Yo creo que es una buena forma de empezar observándose, como dice Pablo, ¿sí? Es una muy buena forma de empezar a manejar energía masculina, femenina y empezar a ser sagrada la energía que para eso vinimos, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación y gracias por este hermoso chat de siempre.